Buenas tardes y bienvenidos a la 17ª edición del Festival de Villancicos del Monasterio de la Oliva. Ya van siendo 17 años de este festival, en el cual los pueblos de Santa Clara, Gran Castillo, Mérida, Pijarón, Murillo, Rada, con mucho esfuerzo y trabajo, para que a este público que nos acompaña, muy agradecidos, les guste. Preparando con alegría e ilusión año tras año, y esperemos que con mucho más, para ayudar en la medida de lo posible a causas benéficas que nos resultan relevantes. Este año, y sin duda alguna, el donativo que con mucho esfuerzo, dados los tiempos que corren, nos vais a regalar, va a ser destinado a ANFAS Navarra, asociación que se ha visto muy afectada debido a los recortes que nuestro querido gobierno ha efectuado a lo largo de esta crisis que está llegando a ser insoportable. Noticia del Diario de Navarra del día 22 de noviembre de 2013. La crisis obliga a ANFAS a subir las cuotas a familias un 60% en 2 años. La dura situación de esta crisis está viendo nuestro país y también la comunidad rural, que afecta tanto a administraciones públicas como al tejido empresarial y social, nos ha llevado a una situación sumamente crítica. Son palabras del director gerente de ANFAS, Gerardo Posada. Esto se traduce en que nos hemos visto obligados a subir muy considerablemente las cuotas de nuestros socios y usuarios, con el perjuicio que ello supone para las familias. En concreto, en los dos últimos 2 años, entre otras medidas, han tenido que aumentar las cuotas por servicio una media del 60%. Por ejemplo, en atención temprana, de 3 a 6 años, se ha pasado de cobrar 42 a 62 euros al mes, con un incremento de casi un 47%. Este servicio lo utilizaron 150 niños en 2012. Asimismo, en habilidades adaptativas, con 140 usuarios durante el 2012, se ha pasado de una cuota de 33 a 52 euros, un 62,5% más. En psicomotricidad, el aumento llega al 76% y el programa de letrea casi un 86% más. Unas medidas muy drásticas y duras que ANFAS se ha visto obligado a implantar, y aún así no levantan cabeza. En 2012 tuvieron un déficit de 68.600 euros, que se suma al de años anteriores, según señalan. La crisis es una causa principal, al provocar un grave empeoramiento de la situación económica de usuarios y familias, lo que ha disparado impagos y retrasos en cuotas y recibos, así como reducciones y exenciones por graves dificultades, con unas pérdidas anuales de hasta 40.000 euros. Hay que tener en cuenta, además, que los costes reales del servicio son siempre mayores que las cuotas que se solicitan. Asimismo, han descendido un torno a un 20% las ayudas públicas y hasta un 60% las subvenciones privadas. Las reducciones y exenciones para quienes hoy pueden pagar son importantes. En el caso de una madre de 46 años y 2 hijos, me da rabia no poder pagar la cuota de ANFAS, afirma. Su hijo Adam, de 8 años, acude a habilidades adaptativas. El niño con síndrome de Down tiene un 88% de discapacidad por complicaciones de salud como epilepsia, apnea de sueño, cardiopatías. Tengo un subsidio por desempleo de 346 euros al mes, explica. Por el niño le dan otros 300 euros de ayuda debido a su dependencia. Fueron desahuciados de su casa por no poder pagar la hipoteca y ahora están alquilados en un piso. Recuerda que mientras esperó el cobro del subsidio, estuvo 2 meses viviendo con préstamos de Cáritas. Ahora ha solicitado la renta básica para complementar el subsidio. Solo en farmacia gastó 130 euros al mes, entre pañales, pomadas, etc. Ahora no sabe cómo va a pagar la calefacción este año, dice. Usue, presidenta de ANFAS, dice: apelamos a la sociedad navarra, a los ciudadanos y a las empresas, para que nos ayuden a mantener lo que nos ha costado 52 años conseguir. Está en juego, y añade, la calidad de vida de 1.300 navarros con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Por eso, hoy estamos aquí, porque gente de nuestra misma comunidad, de aquí al lado, lo están pasando canutas y necesitan de nuestra ayuda. Todos los donativos que hoy se recauden aquí van a ser destinados a ANFAS para programa de atención temprana de 3 a 6 años, estimulación y desarrollo psicomotriz. Y esto es el conjunto de intervenciones dirigidas
dirigida a la población infantil de 3 a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen como objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. La psicomotricidad tiene como objetivo lograr una mejora en la salud física y psíquica de las personas con discapacidad intelectual, mejorando su nivel psicomotor y su nivel de comunicación verbal, y previniendo el deterioro progresivo que experimentan a menudo estas personas. El fin del programa es minimizar el impacto de la discapacidad en el desarrollo de los niños que presentan un retraso en el desarrollo. Y también los donativos van a ser para el programa de respiros familiares. Es un apoyo de carácter no permanente, dirigido a los familiares que conviven con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, con el fin de facilitar la conciliación de su vida personal, familiar y laboral, prestando una atención temporal y a corto plazo a su familia, a sus familiares con discapacidad. La misión del respiro familiar es apoyar de forma temporal a la familia en la atención a la persona con discapacidad intelectual y del desarrollo, ofreciendo la oportunidad de desarrollar una vida familiar y social satisfactoria. Se hace durante los meses de septiembre a mayo. Se desarrolla durante 15 fines de semana. Cada salida de respiro dura del viernes a las 6 de la tarde hasta el domingo a las 5 de la tarde. Cada familia dispone de 3 fines de semana de respiro. Acuden a los albergues con cuidado del Gobierno de Navarra, de Alsasua y de Legar. Y ahí, aparte de pasar muy grande con los chiquillos, también se benefician del primer programa que anteriormente os he contado. Y así también las mamás y papás pueden atender un poquito más a los hermanos que también lo necesitan. Creo que ha quedado bastante clara la razón del porqué de este festival y de toda la ayuda que vamos entre todos a dar a esta asociación. Y en sí no es la asociación, son todos los niños y niñas que por una causa u otra necesitan de nuestra ayuda, ya que por otros lados se las están quitando. Así que hoy, si no os importa, ya que estamos en Navidad, seamos un poco solidarios. Aunque sea un poco, lo agradecerán. Dar las gracias de parte de ambas y de cada una de las personas que les concierne. Muchísimas gracias. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Bueno, y sin más preámbulo, vamos a pasar con el primer coro que nos va a cantar Duérmete niño, Dios baja cual rocío, niño Dios de amor herido. Damos un fuerte aplauso al coro de Murillo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
que estés aquí, Carlos. Seguimos con los villancicos, Dadme Caricias, El Abeto, Kia Ortúa se asa. Un fuerte aplauso para el coro de Santa Cara.
Seguimos el festival con los villancicos. Dindón de dignidad, más allá, y hay un gozo en este día. Damos un fuerte aplauso al coro de Mérida. Y por la Navidad.
¿eh? Me pego en la cabeza. Estaba aquí. Amor, que mucho entero pide más.
gracias. Y para terminar el festival de Angicos, Navidad Cristo nació, ojos de mar y háblame. El coro de Radas es que nada quería dar las gracias a una pequeña parte del grupo de guitarras de Peralta, porque si vienen todos, no se nos oye. Y a su directora Esther Osés y a Víctor con el acordeón, puesto que vienen a colaborar y ayudarnos para que esto al final suene mucho más bonito. Esperemos que no sea el último año. Damos un fuerte aplauso al coro de Radas. Thank you.
Bueno, y ahora todos los coros, que suban por favor a cantar todos juntos el Adeste Fideles. Coros.